Otra vez Liga MX. Pasan los segundos como si fueran horas. Pasan los minutos como si fueran días. Y seguimos esperando el fútbol de calidad en esta jornada número 3. Hasta el domingo a las 9 de la noche. Tardísimo que nos va a llegar el fútbol de calidad. Ya nos chutamos el viernes, el sábado. Partidos que no emocionan, no hay emoción, no hay nada. Y ahorita esperando que sean las 9 de la noche y apenas son las 11 de la mañana, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer todo el día? Que la NFL, pues yo ni le sé esa cosa, luego el balón está raro y bota para todos lados. Pues no me gusta, pues no. Hasta las 9 de la noche para ver fútbol de calidad, fútbol gourmet, fútbol de corte fino, fútbol delicatessen, fútbol que te endulza el paladar, fútbol que agrada la pupila, fútbol bueno, fútbol digno. No, los demás, pues, híjole, comparsas contra equipillos, comparsas contra equipos estorbos. Hasta el América mismo fue decepcionante, entonces hay que esperar que la jornada 3 medio se luzca con el Tigres Querétaro. Y falta que mis Tigres no salgan con una tarugada y que por ahí pierdan y que por ahí empaten y que sea feo. Pero otra vez, Liga MX, señor Mikel Arriola, ponga a los Tigres en horario estelar. Póngalos el sábado a las 7, horario estelar, para poder disfrutar de buen fútbol. Los demás son partidos que no emocionan, con todo respeto se los digo, pero pues no están chidos. La dupla corneta no puede esperar hasta las casi las 11 de la noche de un domingo. Los niños que están aprendiendo a ver fútbol y a jugar fútbol deben de ver jugar a Córdoba, a Bruneta, a Carioca, a esos, a los que saben jugar fútbol. ¡Ah, qué caray! Y apenas son las 11:02. ¿Cuánto falta para las 9 de la noche? Liga, otra vez, dejándose al final al mejor equipo que juega el fútbol.